Un saludo a todos los que siguen los titulares de Diario La Nación. Estas son las informaciones más destacadas de este sábado 29 de julio. 53 testimonios del Táchira nutren la causa de José Gregorio Hernández. Un trabajo especial con la firma del periodista Daniel Pavón, que solo saldrá en la edición impresa de este sábado. Propone Luis Almagro en la OEA tarjeta de movilidad para venezolanos. Y Colombia pide evaluar dar trato de mis refugiados a migrantes. En regionales remontan los precios de la carne. Poco sacrificio en los mataderos, una de las causas. Escuelas se quedan sin gas domésticos, educadores preocupados por el cumplimiento del paro. Reiteran prohibición de caravanas estudiantiles. Por otra parte, Estados Unidos impone sanciones contra el hijo de Nicolás Maduro. En la Copa América, Venezuela fuera de la cita continental. La Vinotinto cayó 2-0 ante Argentina y quedó al margen del evento futbolero. En sucesos, rescatan al comerciante Germán Plata y a su chofer en montañas de Capacho, en un procedimiento del CONAS Táchira. 5 lesionados tras el vuelco de una buseta en el sector El Milagro. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiera la edición impresa del Diario La Nación de este sábado 29 de junio. Recuerde que el Diario La Nación lo dice siempre.